Me llamo Íñigo Hernández, alumno de Musicología del Conservatorio Superior de Música de Navarra, y estoy aquí para presentar el estreno de la obra Tres Preludios para el Camino del compositor Luis Aguirre, que va a ser interpretado por Ainhoa Quintana, alumna de segundo curso de acordeón. Luis Aguirre, compositor cubano en la diáspora, afincado en Dinamarca, compone estos tres preludios en memoria de su profesor y mentor cubano, Harold Gramates, que le ayudó en momentos muy duros a lo largo de su vida. La obra se compone de tres preludios independientes. Cada preludio lleva un título evocativo. Y tanto el primero como el último están basados en dos pinturas, ya que para Aguirre la pintura representa un sistema de referencia muy importante en su obra, junto con la religión, ya que este es sacerdote, palero y santero, y la política en relación con el régimen comunista cubano. Los dos cuadros en los que se basan dichos preludios son Still Life Lizard, de Degas, y Preludio para la naturaleza muerta resucitando, de Remedios Varo. En el primero escuchamos unas escalas de la mano izquierda que pueden evocar, en cierto sentido, el movimiento del lagarto, ya que bueno, en el cuadro lo vemos estático por la propia naturaleza de la pintura. Pero efectivamente, la música tiene una capacidad de otorgar movimiento a la pintura. El cuadro de Remedios Varo, como podéis apreciar en la imagen, roza lo surrealista, evocando lo etéreo a través de la levitación del sistema solar. El tercer y último preludio se construye en base a esta imagen. Además, forma parte de otro ciclo llamado Les Masques de Neige, 33 estudios para acordeón con el espíritu de Chopin, Scriabin o Ligeti, que Luis Aguirre compuso para dotar a este instrumento de una obra que abordara todas las posibilidades técnicas del instrumento. La primera mitad de este tercer preludio está compuesta a dos voces, mientras que en la segunda mitad aparece una tercera voz aguda, que resulta bastante interesante ver la entrada de dicha voz en los dedos del acordeonista. El segundo preludio, Sostakoviando, es una pieza sencilla, inocente, en la que el autor se retrotrae al mundo de su infancia en Cuba, cuando estudiaba con el eficaz sistema soviético del momento. Algún oyente avispado quizás podrá encontrar el nexo de unión entre el autor ruso y la referencia a este título. Pues sin nada más que añadir, esperamos que disfrutéis de este estreno.